Agustín del Negro pasó por Córdoba, el joven de la selección argentina nos cuenta sus próximos pasos. Bueno, la verdad que nos han recibido puntos, muy bien, muy, muy atento a la gente de Córdoba. Y a nosotros nos viene muy bien esta clase de competencia, ya que durante el año no tenemos un calendario de pista marcado en Argentina. Y cuando tenemos que ir a competir afuera, vamos casi sin ritmo de pista. Hablando de competir afuera, estuviste en los últimos Panamericanos de Cochabamba. Sí, ya hace casi un año pude consagrarme campeón Panamericano en distintas especialidades en Cochabamba, en la categoría de Junior. Y bueno, vamos a ir preparando este año para los Panamericanos, pero esta vez en elite. A nivel internacional, Argentina siempre logra buenos resultados, buenos podios, buenas medallas. Sí, la verdad que sí. Bueno, esperemos seguir con esa racha. Se va a hacer un poco más cuesta arriba ahora, ya que estoy en una nueva categoría, pero bueno, daremos todo lo posible. Y con lo relacionado a este campeonato aquí en Córdoba, ¿cómo lo ves? Bien, bien, muy bien. La verdad que nos viene muy bien para las piernas, metimos tres días lindos de pista y el clima también nos dejó entrenar bastante, así que qué linda jornada. Maribel Aguirre también estuvo en el velódromo de Barrio Ayacucho antes de viajar a Río de Janeiro, donde está entrenando en este momento con miras a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ahora con la cabeza en Lima 2019. Sí, así es, totalmente. Hace muchos meses venimos trabajando pensando en esto, escalón a escalón, a través de carreras, de kilómetros, de preparación. Ahora la semana que viene, el día martes, ya estamos viajando a Brasil con la selección argentina a hacer la última preparación en Río de Janeiro, en la pista de allí. Y bueno, el día 27 ya estamos viajando hacia Lima para dar lo mejor de sí. Sé que me voy a encontrar con un nivel impresionante, porque bueno, si bien está todo lo mejor de América, muchas chicas corriendo en Europa, pero bueno. Yo haciéndolo de la mejor manera, a través de los medios que se puede, y tratando de hacer lo mejor posible para poder estar a la altura y dejar y tratar de dejar lo mejor manera a mi país, que voy a dejar todo para que la bandera argentina esté entre los mejores. Viví la adrenalina con Nachos Bike. Bicicletas de todas las marcas: Scott, Orbea, Giant, Trek, Conner, Bairo, Benzo, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar. Y en Entre Pedales nos asomamos al ciclismo internacional. Nos posicionamos sobre el Tour de France para comentarles a todos ustedes que Caleb Ewan ganó hoy en Nîmes su segunda victoria de etapa en este Tour de France 2019, precisamente en el Tour que está debutando. El australiano, conocido también como Cohete de Bolsillo por su talla diminuta en comparación con la mayoría de los velocistas, se impuso, como vemos en las imágenes, o vamos a ver en un instante nada más, como gana, como define con cierta holgura sobre Elia Viviani del Desert Quick Quickstep y Dylan Renegel del Jumbo Visma. Mientras tanto, en la clasificación general no ha habido cambios, más allá del abandono del noveno clasificado, Jakob Fuglsang, de la Astana Pro Team, por una caída cuando restaba poco menos de 20 kilómetros para llegar a la meta. De esta manera, Julian Alaphilippe, del Dessene Quickstep, continúa vistiendo de amarillo en lo que está del Tour, ya cuando todos los analistas pensaban que a esta altura de la competencia ya no iba a estar en el sitial de privilegio de este Tour de France. Sin embargo, ahí está, etapa 16, sigue vistiendo con la casaca amarilla que distingue al líder. La etapa de hoy se disputó en un clima rigurosísimo, 40 grados la temperatura, y en el sprint final se lo ve al argentino Maximiliano Richese, que en definitiva quedaría clasificado con el puesto número 14, pero con el mismo tiempo de los vencedores. La clasificación de hoy lo muestra primero a Caleb Ewan, el equipo Lotto Soudal, con 3 horas 57 minutos 8 segundos, al igual que el resto de los competidores que ingresan en ese pelotón de aproximadamente
15 corredores. Sin embargo, ustedes saben que hay diferencias de 10 segundos para el puntero, 6 segundos para el segundo clasificado y 4 segundos para el tercer clasificado. Por eso en todas las clasificaciones de hoy aparece con las 3 horas 57 minutos 8 segundos. También para Elia Viviani, el italiano. Y en tercer lugar, el holandés Dylan Groenewegen. Cuarto puesto para Peter Sagan. Quinto, Nicolo Bonifacio. Sexto, Michael Matthews. Séptimo, Matteo Trentin. Octavo, Jasper Stuyven. Noveno, Alexander Kristoff. Y décimo, Andrea Pascualón. Buscamos al argentino Richese en el puesto número 14 y, como decíamos antes, con el mismo tiempo que los punteros, menos las bonificaciones, claro está. Y al cabo de la etapa número 16, encabeza las posiciones del Tour de France 2019 Julian Alaphilippe, el francés, con 64 horas 57 minutos 32 segundos a 1 minuto 35. Le sigue el inglés Geraint Thomas. A 1 minuto 47 segundos, el holandés Stephen Kruiswijk. A 1 minuto 50 segundos, el francés Thibaut Pinot. A 2 minutos 2 segundos, el colombiano Egan Bernal. 2 minutos 14, Emmanuel Buxman. 4 minutos 54, Michael Landa. 5 minutos, Alejandro Valverde. 5 minutos 33, Rigoberto Urán. 6 minutos 30 segundos, Richie Porte. Tierras del Uritorco, esta competencia que tiene por atractivo el recorrido por San Marcos Sierras, Charbonnier y Capilla del Monte con nueva fecha. En septiembre, está previsto para el 28 y 29 de septiembre una nueva edición del Parabachasca Race. Será la cuarta edición del Rally Mountain Bike, carrera de ciclismo en Altagracia. Un paisaje privilegiado y a menos de 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. Altagracia tiene un circuito con todos los condimentos del MTB para que se disfrute cada kilómetro de carrera. 28 y 29 de septiembre, Altagracia recibe al ciclismo de montaña de la provincia de Córdoba. Aunque falten algunos detalles todavía, podemos ir anunciando que el cierre del calendario de este 2019, como siempre, es en La Falda. Se desarrolla una nueva edición del Bike Race La Falda. Será el día sábado. La cita es para el sábado 16 de noviembre. Campeonato Argentino de Crono Escalada. Esto es un individual de 7 kilómetros. Obviamente que los competidores podrán hacerlo de manera opcional. Y el domingo 17 de noviembre, en un circuito competitivo sobre 42 kilómetros y 22 kilómetros para los promocionales, se va a disputar esta nueva edición de La Falda Bike Race. Para el domingo por la noche, atención, La Falda Bike Race Party Night. ¿Eh? ¿Qué les parece? Viene con fiesta incluida el cierre de calendario. Recuerden ustedes que el lunes 18 de noviembre es feriado. La Falda Bike Race entonces se anuncia para el sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Arribamos así al final de una nueva edición de Entre Pedales. Esperamos que este material que hemos preparado para vos haya sido de tu agrado. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a partir de las 16:30 por la 101.3. El martes venidero a las 20:30 por la pantalla de Show Sport. Y en las redes sociales en todo momento. Gracias por seguir viendo Entre Pedales.